Están ustedes escuchando, amigos de Archivo Digital, la Orquesta Sinfónica de Colima. Esto es en un inicio, ya lo explicaba el director previamente, antes de dar ya iniciado completamente el programa. Esto es para afinar sus instrumentos. Pero de todas maneras, vamos a deleitarnos escuchándolo. Bueno, para ustedes que se están en este momento sumando aquí a la transmisión, déjenles cuento que estamos en la plaza principal de Ciudad Guzmán, escuchando la Banda Sinfónica de Colima. Vamos a escuchar al director de esta orquesta. En este momento, todavía no empezamos con la señal internacional. Déjenme decirles que vamos a transmitir de Canadá a Argentina. Y creo que lo van a disfrutar mucho, muchos paisanos y mucha gente que está gustando cada vez más el mariachi. Hoy todos estamos reunidos en torno de la figura del maestro Rubén Fuentes Gasol, y creo que el ayuntamiento de Zapotlán el Grande ha realizado un gran esfuerzo para realizar esto, para que todos ustedes que nos acompañan el día de hoy disfruten y... ¿Perdón? ¿Todavía no empezamos? Bueno, entonces yo lo que quisiera en este momento es agradecerles a ustedes, muchas gracias, pero también a una buena cantidad de personas que el día de hoy nos acompañan: Juan Carlos Romo de Grupo Dima, César Murguía, presidente de Canaco, Alfonso Sánchez de Coparmex, Francisco Serrano, presidente municipal de Zapotiltic, Erika Camacho, coordinadora de la carrera de negocios y presidenta de presidenta del consejo se lo cebo porque no le entiendo la letra. Regidores: Diana Ortega Palafox, Jorge Juárez Parra, Marisol Mendoza Pinto. Directores: Omar Ortega Palafox, Luis Lino Hernández, Yuritsi Hermosillo y Nidia Zúñiga Salazar. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias, y les brindamos un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, déjenme ver cómo me organizo aquí. Ya le tiré la batuta al maestro. Dios mío. No le vayan a decir, ¿eh? Bueno, nada más quiero esperar la señal de que estamos ya listos para empezar. Para hacer la presentación oficial, oigan. ¿Quién me avisa si estamos listos? ¿Por qué estaba hablando? Brandon. Orlando, hazme un favor, córtame tantito la luz, a ver si veo a mi director de producción. Bueno, pues como se darán cuenta, amigos de Archivo Digital, está esperándose la señal con la que se habrá de transmitir para estar presentes también con audio y me imagino video, pues desde Canadá, dijo él, hasta la parte sur del continente. Y esto después lo van a poder ver a través de Telesur, Telesur que es nuestro principal patrocinador y que de alguna manera está muy preocupado por promover la música de mariachi. Entonces, bueno, pues el señor presidente municipal, que ya en su momento lo vamos, de una buena vez, Alejandro Barragán, presidente, apláudale muy fuerte, por favor, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a tener un programa en vivo con todo lo que esto implica. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que mover, cuando termine la orquesta viene el mariachi, hay un ensamble y después viene un momento muy interesante con el señor presidente municipal para terminar nuestro programa con la voz de Alejandra Orozco. Déjenme decirles algo de Alejandra mientras esperamos que entre el satélite. Alejandra, esto lo voy a repetir en la transmisión, por supuesto, pero lo quiero compartir con ustedes. Alejandra Orozco empezó a cantar muy jovencita y tuvo la oportunidad de conocer al maestro Rubén Fuentes. El maestro Rubén Fuentes, no crean que a cualquier artista le hacía arreglos o le enseñaba. A Alejandra la enseñó a cantar. Ustedes van a escuchar qué voz maravillosa. Así que ese es nuestro programa para hoy, Orquesta Sinfónica de Colima, el mariachi Reyes de Zapotitlán, Alejandra Orozco, y lo van a disfrutar muy bien. Vamos a cortar un momentito la luz ya para entrar al aire en un segundo más. Bueno, la espera se debe justamente, como lo explica el maestro de ceremonias, al enlace que se habrá de tener desde Canadá hasta la parte sur del continente. Esto es pues, para que todos los países puedan tener esa oportunidad de estar escuchando aquí. Nosotros en Archivo Digital nos dio mucho gusto poder estar aquí presentes pues para transmitirles algo que definitivamente seguro habrá de trascender a nivel internacional, sobre todo continental, porque se trata de varios países los que están en este momento conectados directamente hacia lo que está sucediendo aquí, en este rincón de nuestra patria, en la parte sur de Jalisco, que se llama Ciudad Guzmán, o Zapotlán el Grande, como usted le quiera reconocer. Es un sábado muy tranquilo, muy generoso en su clima. Déjeme le cuento que el clima no está más allá pues de 20 grados centígrados. Ha estado bastante fresco toda la mañana, lo más que pudo subir fue 24 grados, así que le reporto que está bien. Estoy viendo de aquí enfrente, allá muy enfrente,
lo que tienen ellos de semáforo, semáforo vulcanológico, en donde pues el volcán, la situación que está guardando, la tienen en un color amarillo, una fase amarilla, que pues es nada más una fase preventiva, porque pues como usted sabe, nuestro volcán de fuego es un volcán que está permanentemente activo, y pues esto obliga a mantener, sobre todo en esta zona tan cercana, pues toda la oportunidad de información para lo que esté sucediendo por acá. Nosotros sabemos allá en Colima que el volcán está debidamente monitoreado, así que pues sí, definitivamente esto nos da muchísima tranquilidad de saber cómo andan las cosas con la actividad volcánica. Pues está ya desesperándose el maestro de ceremonias, que en definitivo de ese famoso enlace, pero bueno, pues definitivo sí. La canción que se ponía de fondo es una de las clásicas del maestro Rubén Fuentes, Qué bonita es mi tierra. Esa canción se la dedicó a Ciudad Guzmán, su ciudad natal. Por eso Telesur le dio tanta difusión, porque esa canción es para ustedes. En la época en que él la compuso, bueno, pues Ciudad Guzmán o Zapotlán, como les gusta a muchos de ustedes que se les siga esta región, estaba pues todavía en un clima muy tradicional mexicano. Qué bonito es eso. Pues mire, déjenle, hago un paneo, porque definitivo ya todo lo que es las sillas que se habían colocado, dijeron 1500 sillas o 2000. Bueno, pues esto es con lo que está en este momento sucediendo aquí en la plaza principal, de frente a lo que es su catedral, su basílica menor, que ya de por sí le diré, aquí siempre se han ellos caracterizado por usar su plaza los fines de semana, pues para convivir, venir con la familia, y pues hoy ocasión principal, pues con mayor razón por este festival que está mañana terminando, hoy en uno de los días más importantes para este festival. Es que sí tengo oportunidad de verlos, porque la verdad es que con la luz nada más se ve ahí un punto luminoso muy intenso. Bueno, la espera se debe al enlace que están esperando entre lo que son las cadenas de radio y televisión, según lo explica, que desde Canadá hasta todo el continente, y es una vía satélite, así que ya se podrá imaginar, eso sí que está con muy permanente. Habían de tocar otra mientras, pero bueno. No me chiflen, que no estamos en el estadio. ¡Ah, buena idea! Oigan, a ver, necesitamos el espacio correcto de la señal internacional, pero les vamos a poner antes un flash mob que se hizo recientemente, se hizo con varios mariachis de la Escuela de Música Rubén Fuentes. Salió muy bonito y yo creo que ustedes lo pueden disfrutar, aunque seguramente muchos de ustedes ya lo han visto en redes. Así que, miren, yo me voy a hacer a un lado para que alcancen a ver, y claro que sí, corran el video. Thank you.
aplauden, se oye mejor. Pues seguimos, amigos de Archivo Digital, aquí en el jardín principal, su plaza mayor que tienen en Ciudad Guzmán, justo frente al templo o catedral, Basílica Menor, donde en unos minutos más, estamos nada más, según nos decía el maestro de ceremonias,
en espera de lo que será el enlace que habrá de tenerse con las diferentes cadenas de transmisión que se habrá de tener desde el norte de nuestro continente, que es Canadá, hasta la parte sur. A ver si es cierto, vamos a escuchar. Ahí vamos en 5, 4, señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, desde Zapotlán, la tierra de Rubén Fuentes. El hijo es hijo benemérito preclaro de esta tierra. Un hombre que ha llevado la música mexicana por todo el mundo y del cual estamos muy, muy orgullosos. Se está organizando este festival, Qué Bonita Es Mi Tierra, en febrero. Febrero es un mes muy importante, muy señalado para la vida y también para el deceso de don Rubén. Él desgraciadamente murió el 5 de febrero del año pasado, es decir, en este 5 de febrero se cumplió el primer aniversario de su muerte. Y él nació el 15 de febrero de 1926. Bueno, ya iremos platicando algunas cosas importantes de la vida, de toda esa obra maravillosa que nos dejó el querido Rubén Fuentes, pero ese es el motivo fundamental de este festival, Qué Bonita Es Mi Tierra. Bueno, antes de empezar con el aspecto musical, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores. Sin ellos, realmente hubiera sido muy difícil salir adelante con este reto. Así que, gracias a Telesur, nuestro patrocinador y coorganizador oficial. Gracias, Telesur. Constructora Roasa, muchas gracias. Tiendas Roberto, también gracias por su participación. Gasolineras Octano y Gascar, muchísimas gracias. El Pollo Bronco y Radio La Mexicana, a todos ellos. Nuestro agradecimiento, por supuesto, el agradecimiento a ser presidente municipal y a todo su cabildo, y a todos los directores, gracias por ese gran apoyo del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y también a CUCSUR y al Tecnológico de Ciudad Guzmán. Ahora, ustedes seguramente se preguntarán, bueno, estamos en vivo, estamos desde Canadá hasta Argentina. Sí, estamos a través de Misur TV, que es la generadora de la señal, a través de Porti Network, que cubre 277 ciudades de la República Mexicana. Televisión Alteña, un saludo cordial para todos nuestros amigos de Los Altos, de Jalisco, y en Tepa, la tele, así se llama esa emisora, de Houston, Texas. A toda la paisanada, saludos. Tele 1 en Costa Rica y Centroamérica, desde Costa Rica, toda la señal para Centroamérica. BTV en Panamá, muchas gracias. Cali TV de Colombia, gracias también a los amigos colombianos. Ahí estamos no solamente en señal de cable, sino también en señal abierta. Así que saludos Colombia. Cotap TV de Bolivia, Visión 3000 de República Dominicana y Cardinal TV, que cubre Uruguay y parte de lo que es la zona norte de Argentina. Estamos muy contentos de poderles llevar esto, que a partir de este momento va a empezar a transformarse en algo mágico. Una de las cosas más importantes que hizo Rubén Fuentes fue transformar el mariachi, que seguramente ustedes recordarán en todas las películas del cine de oro mexicano, y Pedro Infante y Jorge Negrete, y bueno, todos aquellos grandes actores, ellos cantaban con un mariachi. El mariachi era considerado como un grupo nada más, un grupo de acompañamiento. Rubén Fuentes no solamente le dio esa dignidad al mariachi, sino que lo elevó a la categoría de sinfónico. Él fue el que creó la combinación, el ensamble de música de mariachi con una orquesta, y él fue el que empezó a hacer arreglos de su música para orquesta sinfónica. Por eso hemos invitado a esta maravillosa orquesta Sinfónica de Colima. Apláudanles fuerte, por favor. Son muy jóvenes ellos. Muchas gracias, maestros. Vamos a dejar que el concertino afine, porque es parte de ese protocolo musical, a
afina el concertino y después, en un momento dado, presentaremos al director titular de esta orquesta. Así que, a ustedes que hoy nos acompañan aquí en Plaza Rubén Fuentes, en Ciudad Guzmán, a todos los artistas que participarán, gracias. Y esto va en honor a Rubén Fuentes. Señoras y señores, recibamos con un fuerte, fuerte aplauso al director titular de esta Orquesta Sinfónica de Colima, el maestro Virgilio Mendoza. Gracias.
Thank you.
noches, muchas gracias a todas y todos por asistir esta noche. Qué maravilloso poderlos tener a todos y a todas y todos aquí en este concierto. Para nosotros como orquesta, la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, nos emociona mucho poder ser parte de este maravilloso acontecimiento aquí en Zapotlán, el Grande Ciudad Mexicana. Desde que recibimos la invitación de poder participar, tanto como un concierto para orquesta, como sumándonos a este premio o maravilloso momento musical que va a haber, donde el mariachi se combine con la orquesta, nosotros decidimos de inmediato entrar. El tiempo era corto, pero nos emocionamos mucho con la invitación y aquí estamos, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Lo que acaban de escuchar fue nuestra obertura, se llama Fantasía sobre Shedrick, que es una obra de mi autoría que desarrollé basando en un cántico ucraniano que se llama Shedrick, muy famoso en Navidad, Carlos de Betz, y de ahí surgió esta obra, esta fantasía. A continuación cambiamos el género un poco, calentando motores para el plato fuerte, que es este ensamble que se va a hacer, y vamos a música de cine, y vamos a interpretar a uno de los compositores más grandes que han existido en el género de la música cinematográfica, que es el gran maestro italiano Ennio Morricone. Probablemente algunos de ustedes los conocen por bandas sonoras emblemáticas, como El Bueno, el Malo y el Feo, La Misión. En este caso tocaremos música de su famosísima partitura para la película Cinema Paradiso. Forma parte del recuerdo de muchas personas, de muchas infancias, y es de esas bandas sonoras tan bien logradas que trascienden a la película y se hacen música por sí mismo. Espero lo disfruten mucho. Seguimos.
muchas gracias. Interpretar esta música es maravilloso. Es una música llena de emoción, de tantas recuerdos y vivencias. Obviamente capturar la esencia del film es importante, pero transmitir también a través de la música lo es también. A continuación cambiaremos un poco el tono. Vamos a probar ahora algo latinoamericano. Es más, más local mexicano. O todavía más local de aquí. Algo de Ciudad. Vamos a estrenar una obra en su versión para cuerdas, para quinteto de cuerdas, de un compositor de aquí, de Ciudad Guzmán, Michel Vega, es amante del tango, es amante de todo latinoamericano y le encanta todo este folclore, tal vez un poco lejano también aquí a México. Compuso una milonga, que es un género originario de Argentina, llamada la Milonga del Sur, y la propuso también para esta velada. A nosotros nos encantó la idea. Entonces, estamos muy emocionados por poder estrenarla esta noche con ustedes. Les pido un fuerte aplauso para Michel y vamos dándole con la Milonga del Sur. Un fuerte aplauso para el compositor, está aquí
arriba y para abajo, pero los pies ahí. Bravo. Ya que estamos en aires más latinoamericanos, pues seguiremos con esa tónica. Y seguimos con lo local. Y aunque fue maravilloso estrenar algo, también a veces es genial tocar algo que todos conocen, ya sea aquí o en el otro lado del mundo. Y para hacer algo que todo el mundo conoce, tienes que hacer una obra que sea memorable e inmortal. Y Consuelito Velázquez hizo algo así. Y no hizo cualquier cosa. Hizo la canción con más versiones en la historia. ¿Sabe cuál es? Bueno, pues Bésame Mucho es, y es la que vamos a tocar a continuación. Entonces espero y lo disfruten, y ahí viene lo bueno, ahí viene el mariachi. Gracias. Cerrado. Nos da mucho gusto tener talentos tan jóvenes como el maestro Virgilio y como los integrantes de esta Orquesta Sinfónica de Colima. ¿Por qué no nos despedimos en esta parte con un fuerte aplauso, por favor? Bueno, les decimos al principio, no sé si nos escuchan, quizá estoy atrás, pero le decimos
a la gente que amablemente está hoy con nosotros, que una de las grandes virtudes del maestro Rubén Fuentes fue que hizo la combinación de una orquesta sinfónica con un mariachi, con un ensamble que en su momento llamó muchísimo la atención, y créanme que hubo hasta incluso muchas críticas. Hoy por hoy, por todo el mundo, hay orquestas sinfónicas que acompañan a mariachis mexicanos, por supuesto, y hoy vamos a tener la oportunidad de vivir la experiencia. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Ya está listo el mariachi Reyes de Zapotiltic. ¡Apláudale fuerte! Y en lo que se acomoda el mariachi Reyes de Zapotiltic, déjenme decirles una cosa. Sobre todo esto es para la gente que nos está viendo en el extranjero. Aquí en Ciudad Guzmán, en toda esta región del sur de Jalisco, el mariachi siempre ha tenido un gran auge. De hecho, una de las teorías dice que fue precisamente en esta región en donde nació el mariachi. Pero como hay muchas teorías, no nos vamos a meter en eso. Lo que sí les puedo decir es que la nueva generación de mariachis se están generando justamente aquí en esta zona, maestro, ¿verdad? Así es, don Carlos, es correcto. Esta parte de la República Mexicana y del planeta tiene ese valor histórico que es formar, ahí sumamos a Colima, de donde también nosotros venimos, ¿no? Colima, el sur de Jalisco, toda esta zona occidental de México, tiene ese valor de haber sido parte de ese nacimiento del género más maravilloso que ha dado nuestro país, que es el mariachi. Y una evolución, como cualquier género musical ha tenido, empezando con cosas relativamente sencillas, aumentando a cosas más, más complejas, popurrís, arreglos maravillosos, de los cuales don Rubén Fuentes son muchos, y el mariachi sigue evolucionando, sigue transformándose, y es bonito que aquí en Ciudad Guzmán y en el sur de Jalisco es donde estén haciendo ese semillero. Efectivamente, maestro. Bueno, te vamos a dejar la batuta aquí. Ahora sí me llevo el micrófono. Están listos ya los maestros. Déjenme decirles que ese es uno de los mejores mariachis de la zona, ¿eh? Así que apláudanles fuerte por ustedes, el mariachi Reyes de Zapotiltic y la Orquesta Sinfónica de Colima. Thank you.
Thank you.
Bueno, pues amigos de Archivo Digital, ojalá haya sido de su total o completo gusto estar en esta velada donde se ha presentado la Orquesta Sinfónica de Colima, que hicieron este gran ensamble entre mariachi y orquesta sinfónica. Desde Colima vino Virgilio Mendoza con su grupo y pues ha sido un gran aplauso y un gran reconocimiento que se ha dado por el público que aquí está presente. No hay diferencia entre orquesta sinfónica y filarmónica, quiere decir lo mismo. Maestro Virgilio, muchas gracias. Maestros muy jóvenes, muy buenos, muchas gracias. ¡Aplaudanles fuerte! Pues ojalá haya disfrutado la transmisión. Que tenga usted muy buenas noches. Archivo Digital trata de llevarle a usted los mejores momentos de aquí de nuestra región. Gracias, tenga usted muy buenas noches. Gracias.